¿Qué te pasa, Ana? ¿Por qué me atacaste? Benji, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Si tú dijiste que viniera, ¿qué es lo que te pasa a ti? Era Julka y de repente yo estoy aquí, pero es como si hubiera soñado despierta. ¿Pero ya estás mejor? Sí. Bueno, ¿qué era lo que me querías mostrar? Ven, siéntate. Mira, cuando fui por el núcleo gamma, en el punto de la explosión pude analizar el historial del núcleo y me di cuenta que los picos radiactivos eran normal, pero hay una parte que no es constante. Se rompe la estabilidad aquí. Salen de rango, ¿no? Exacto, alguien lo manipuló. Y la hora de esto no concuerda con la hora en que morí. Alguien manipuló el laboratorio. ¿Qué? ¿No me reconoces? Ana, ¿estás bien? Estoy volviendo a alucinar, pero estoy bien. ¿Sabes qué, Ana? Creo que debemos ir al doctor. Estoy bien, Benji. Perdón. Atrás de ti. ¿No lo ves? No lo puedes ver. ¿Qué quieres de mí? Vete. Ana, ¿qué te pasa? Soy yo, Benji. Digo, es mi otro yo. ¿No la ves, Benji? ¿Por qué ya no me has buscado? ¿Qué acaso ya no te importa? Lo he intentado, pero no te he encontrado. ¡Mentira! Ana, tranquilízate, ¿qué te está pasando? Mira, todo esto es parte de tu mente, por favor, concéntrate. Benji, es ella, quiere que la ayude, pero no puedo. Veo que no me haces caso. Pero ella sí.